puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, donde tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, oh, solo imaginarme. Una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Puedo
mi imaginarme, soñar como será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme, puedo imaginarme el día que yo vea al reflejo el Hijo de Dios. Puedo imaginarme. Sé que ves la turbulencia que hay en mi corazón, por eso pido tu atención, oh mi Señor, que viene a desanimarme y yo nada logro hacer, solo acudo a ti, sé que obrarás. Pero pido una cosa, solo una pediré, no dejes que mi fe vaya a desvanecer. Aleluya. Porque desespero o me inquieto si sé que tú conmigo estás, que aún en tu silencio experimento gran bonanza en tempestad. Por eso entrego alma y cuerpo a tu perfecta voluntad, pues nunca fallaste ni desamparaste a quien en ti puso su fe. Una vez lo escuché y me bastó para creer que agradable es hacer tu voluntad. Por eso dije con certeza. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos comenzando en esta preciosa mañana una nueva edición del programa de Apoyo al Extranjero. Quien les va a estar acompañando estos minutos es el pastor misionero Eduardo Báez, que los invita a estar compartiendo esta programación en el día de hoy, mis queridos hermanos. Vaya haciendo este trabajo de evangelismo y vaya compartiendo esta programación allí a través de su teléfono, a través de las diferentes redes sociales, con aquellas personas, aleluya, con cuantas personas usted pueda en este día, esté compartiendo esta programación que será de bendición para su hermano, amigo, pariente, conocido, aleluya, que sabemos que Dios va a estar hablando a sus vidas en este día. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, vamos a estar en este momento haciendo una oración para que Dios venga a bendecir nuestra mañana, nuestro día. Aleluya, para que Él esté siempre en el control de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida. Más que nada, gloria a Dios, que sus bendiciones vengan a recaer sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Vamos a estar orando, queridos hermanos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta mañana te damos gracias, Señor. Oh, aleluya, porque un día más tu misericordia se ha renovado en nuestras vidas, sabiendo, Padre, que tú eres bueno. Oh, aleluya, y que tu misericordia para siempre es. Te damos gracias, Padre amado, por cada amigo, por cada hermano que está en este momento, aleluya, visualizando esta programación. Bendice sus hogares, sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Y aquel que se encuentra afligido, Padre, aquel que se encuentra quizás con problemas en la salud, en la familia, en el hogar,
Tú sabes, Padre amado, oh, aleluya, más que ninguno de nosotros, Padre, aquella situación, y sabemos y creemos, Padre, que tú tienes el poder para entregar la victoria en la vida de aquel que está clamando, Padre, oh, aleluya, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Padre, que te damos gracias. Bendice, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, vaya compartiendo esta programación en el día de hoy. Aleluya. Vaya a través de las diferentes redes sociales, vaya compartiendo con sus amigos, aleluya, con sus familiares. Dios tiene una palabra poderosa, aleluya, para usted en esta mañana. Gloria a Dios. Y Dios quiere recompensar, gloria a Dios, su esfuerzo por evangelizar, haciendo, gloria a Dios, y utilizando todas las plataformas posibles, aleluya, para que la palabra de Dios sea, gloria a Dios, aquella que trabaje, aquella que llegue, aquella que alcance muchas almas, aleluya, almas perdidas en este mundo. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, queridos hermanos. Vamos a estar compartiendo un versículo de la palabra de Dios. Este es el programa, entonces, del Departamento de Apoyo al Extranjero. Aleluya. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias allí en el libro de Salmos, el Salmo número 27, versículo 13, que es el versículo clave de este mes aquí en esta programación del Departamento de Apoyo al Extranjero, aleluya, que tiene como encargado de este departamento a nuestro hermano Pascal Silas Tué, aleluya, gloria a Dios, que es el encargado de esta programación, el encargado de este Departamento de Apoyo al Extranjero, que ya vamos a estar también conociendo cuál es el trabajo que hace este departamento, aleluya, sabiendo que la Biblia nos manda, aleluya, es un mandamiento del Señor, gloria a Dios, que nosotros debemos, aleluya, tener en cuenta, tener, aleluya, también en estima a los extranjeros, pues, aleluya, también somos extranjeros aquí en esta tierra. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros estamos transmitiendo en este momento desde la ciudad de Porto Alegre, ahí en Brasil, allí en la provincia, en el estado de Río Grande del Sur, en este país llamado Brasil. Aleluya, donde se habla, por ejemplo, la lengua brasileña, la lengua, el portugués, y que nosotros que estamos haciendo un programa en español es justamente, aleluya, para aquellas personas que comprenden el español, que vienen de un país latino de habla hispana y llegan aquí a esta ciudad, llegan aquí a la ciudad de Porto Alegre y muchas veces no consiguen comprender y comunicarse y estar dialogando con las personas aquí, algo que es muy importante, ¿verdad? La comunicación. Aleluya, y es una dificultad que muchos extranjeros encuentran al llegar a otro país, ¿verdad? Pues esta programación, aleluya, es también una orientación para usted que está allí en su ciudad, allí en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Donde usted se encuentra, aleluya, y que por supuesto existen inmigrantes allí en su ciudad. Quizás usted no lo sabe, quizás no es una persona que conversa mucho, pero es necesario nosotros hacer la obra de que Dios nos ha enviado a hacer, aleluya, que Jesús ha enviado a hacer, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Aleluya. Y muchas veces usted quizás pasa por al lado de alguna persona, gloria a Dios, y un simple saludo, un simple buen día, que Dios te bendiga. Aleluya. Va a llevar a usted a conocer, gloria a Dios, a aquella persona, gloria a Dios, y comienza a dialogar y quizás está precisando alguna cosa, querido hermano. Aleluya, nosotros como personas creyentes, nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Salmo número 27 y versículo 13 dice: yo estoy seguro, Señor, aleluya, que he de ver tu bondad
en esta tierra de los vivientes. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo estoy seguro, Señor, aleluya, que veré tu bondad en esta tierra de los vivientes. Aleluya. ¿Y cómo veremos la bondad del Señor? Aleluya. Claro que nosotros vemos la gloria de Él siendo manifestadas a cada día en nuestras vidas. Aleluya. Pero nosotros, aleluya, su creación, sus hijos, la iglesia del Señor, aleluya, tiene un trabajo muy importante. Aleluya, que es manifestar la gloria del Señor, aleluya, a través de nuestras vidas, aquello que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, transformando nuestra tristeza en alegría. Antes, aleluya, vivíamos de una manera errante. Antes, aleluya, padecíamos, aleluya, las vicisitudes de este mundo. Oh, gloria a Dios, aleluya, pero Dios nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, aleluya, y somos testimonio vivo, gloria a Dios, nuestras vidas reflejan la gloria del Señor, aleluya, que el amor de Dios, aleluya, sea manifestándose en tu vida, querido hermano. Gloria a Dios, así como este departamento de apoyo al extranjero, gloria a Dios, enseña, aleluya, gloria a Dios, y quiere motivarlo a usted también a reflejar, aleluya, el amor de Dios, aleluya, tendiendo tu mano al extranjero. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana, gloria a Dios, de esta programación, aleluya, tenemos unos hermanos que van a estar participando con nosotros, aleluya. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eduardo Báez y yo soy argentino. Yo vengo, gloria a Dios, soy de nacionalidad argentina. Gloria a Dios, Pero hoy vamos a tener la visita aquí también en la programación, aleluya, de personas que son de otros países, aleluya. Y ya vamos a estar conversando con ellos. Antes de conversar, gloria a Dios, y la continuación de esta programación, vamos a estar adorando al Señor. Vamos a estar escuchando una alabanza. Vamos a estar adorando a nuestro Padre Celestial, aleluya. Gloria a Dios, y a través de la alabanza, a través, aleluya, de la adoración, Dios también quiere manifestarse allí en tu casa. Aleluya. Adoramos al Señor en esta mañana. Aleluya. Y ya estaremos regresando con esta programación. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separar tu día solamente, que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gota. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús, es mi deseo. Quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que sea mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en ti, quiero entregarte. Que seas mi universo.
seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que tienes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Imaginarme soñar como será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Gloria a Dios, continuamos en esta programación entonces del Departamento de Apoyo al Extranjero. Aleluya. Gloria a Dios, ¿eh? Y en esta programación del día de hoy, una programación muy, pero muy especial, contamos con la visita de unos hermanos que vienen, como les contaba y les comentaba, nosotros estamos aquí en Porto Alegre, Brasil, aleluya, en la sede internacional de nuestra iglesia, en la avenida Farrapo 312, de nuestra iglesia Asamblea de Dios Ministerio Restauración, aleluya, en la ciudad de Porto Alegre, entonces. Pero tenemos hoy la visita, una visita que viene de muy lejos, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, y nos está acompañando algunos hermanos que ya van a estar, gloria a Dios, también saludando en el día de hoy. Está con nosotros nuestro hermano Julián, aleluya, gloria a Dios, que él es puertorriqueño, aleluya, y vamos a pedir que se presente para nuestros hermanos que están en este momento visualizando esta programación. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de los que están sintonizando en estos momentos. Es de sumo gozo y alegría estar compartiendo con los hermanos de acá de Brasil. Aleluya. Para mí es de mucha importancia y mucha unidad en el espíritu, primordialmente como cuerpo de Cristo, en la unidad, ¿verdad? En un mismo sentir. Y me da mucho gozo y mucho regocijo compartir por primera vez acá en la ciudad de Brasil, ¿verdad? Damos gloria a Dios por esta oportunidad que se nos permite estar acá compartiendo con cada uno de ustedes, con el ministerio, el presidente y los pastores, todos juntos ahí glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Mi nombre es Julián González Torre, que viene de la ciudad de Puerto Rico, allá en Ponce, donde estamos situados primordialmente, principalmente en la Iglesia Ministerio Restauración, en la segunda como obrero encargado de la Iglesia de Isabela. Y allí estamos para servirle y para dar gloria a Dios también. Aleluya, gloria a Dios. Y cuénteme, querido hermano, motivo por el cual, gloria a Dios, está visitando nuestra ciudad. Ya hace varios días que el hermano se encuentra aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en estos últimos días sí está recorriendo un poco la ciudad, ¿verdad? Pero cuénteme, ¿dónde usted estaba en estos días? Sí, estaba en la Escuela de Perfeccionamiento de Obreros. Allí aprendimos demasiado desde el comienzo de la escuela. Pudimos notar la diferencia, la mente, la amplitud, ¿verdad?, del conocimiento de la palabra, y unas experiencias vividas bien tremendas. Y allí estábamos, ¿verdad?, en el sometimiento, en la búsqueda, capacitándonos más en la dirección que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y fue de suma importancia y de mucho gozo estar allí junto, en un mismo sentir, y se sentía la presencia de Dios. Y allí, a través de la caminata, el Señor ministraba mi vida, a través de todo el tiempo, el reglamento de la escuela, todo el Señor fue trabajando con mi vida en esa dirección, ¿verdad? Y vieron muchas cosas que pudiéramos mencionar que el Señor trató conmigo, pero quisiera darle oportunidad. Amén, gloria a Dios. Así como el hermano comenta, ¿verdad? Estábamos en esta escuela de perfeccionamiento de obreros. Aleluya. Y una cosa que es muy importante, puede preparar un versículo, querido hermano. Gloria a Dios, para dejar a nuestros hermanos que están mirando esta programación en el día. Tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Tenemos otros hermanos ahí para participar también, que ya van a estar hablando y conversando con nosotros. Gloria a Dios, en esta escuela de perfeccionamiento de obreros, gloria a Dios, en un momento, en un instante, aleluya, existe esta clase, este momento sobre la batalla espiritual, ¿verdad? Sabiendo que hay tantas almas perdidas en el mundo. Aleluya. Y que una de las cosas más importantes que nosotros podemos aprender y entender, aleluya, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores, aleluya, gloria a Dios, el diablo que ataca las vidas, aleluya. Y muchas veces, gloria a Dios, nosotros como creyentes, nosotros como embajadores del Señor, aleluya, muchas veces dormimos en esta situación. Aleluya. Y almas están yendo al infierno, gloria a Dios. Y muchas veces la iglesia está acomodada, la iglesia está bajo la bendición de Dios, aleluya. Y tantas necesidades que existen en el mundo, gloria a Dios. Esta escuela de perfeccionamiento de obrero, aleluya, abre, gloria a Dios, el entendimiento, aleluya, y perfecciona las vidas para que las almas vengan al conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. Un versículo, querido hermano, para meditación de aquellos que están mirando esta programación en este día. Amén, amén. Vamos a leer el capítulo 13 del libro de los Salmos. Voy a darle lectura a esos 6 versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo les resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Aleluya. Tremendo este pasaje del salmista David. Aleluya. Cuando le escribe, ¿verdad? Pero el versículo que me llama la atención es
¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Porque muchas veces, hermano Báez, ponemos consejo en nuestra alma, ponemos muchas preguntas, interrogantes delante de Dios y nosotros mismos nos aconsejamos en vez de ir a la palabra de Dios, que es el mejor consejo que nos puede dar. Y entonces a veces nos basamos a nuestras opiniones, nuestros conocimientos y no vamos realmente a lo que la palabra quiere para con cada uno de nosotros. Y es ahí donde Dios quiere llevarnos cada día de meditar en su palabra. No poner consejo en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos puedan desviar del propósito de Dios. Qué maravillosa es la palabra de Dios que nos responde a cualquier pregunta, a cualquier interrogante que nosotros podamos tener en nuestra mente o en nuestro corazón que no podamos entender. Es ahí donde nosotros vamos y nos refugiamos, ahí en ese socorro, en ese abrigo tan maravilloso que el Señor ha preparado por su divina palabra. Mas yo en la misericordia de Jehová he confiado. Ahí donde todo quizá pueda estar a mi vista, a mi alcance, un panorama diferente, ahí Dios se glorifica. Esa es la misericordia de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el hombre, aleluya, bienaventurado el hombre, bienaventurado la persona, el ser humano, gloria a Dios, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, gloria a Dios, en la palabra de Dios está su delicia, oh, aleluya, y en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, gloria a Dios. Y claro que sí, tenemos que meditar y buscar en la presencia de Dios cada momento de nuestras vidas. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi querido hermano. Amén. Gloria a Dios. Y que Dios continúe bendiciendo tu vida. Aleluya, su ministerio. Gloria a Dios. Allí en la ciudad donde usted se encuentra. Muchas gracias, mi querido hermano. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a una pequeña pausa, querido hermano. Ya estará otro hermano juntamente con nosotros, aleluya, en esta programación especial del Departamento de Apoyo al Extranjero. Puedo imaginarme soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantar. Gloria a Dios. Continuamos en esta programación del Departamento de Apoyo al Extranjero. Aleluya. Y tenemos aquí otra, nos honra. Aleluya. Gloria a Dios que también sentimos la visita en esta mañana también de nuestro hermano Saúl. Aleluya. Que también viene de lejos. Aleluya. Viene también de Puerto Rico. Aleluya. A visitarnos aquí en la ciudad de Porto Alegre, que también estuvo con nosotros en la escuela de perfeccionamiento de obreros. Hermano Saúl. Aleluya. Su saludo, hermano Saúl. Dios les bendiga grandemente a todos los que a través de esta pantalla nos están viendo. Pertenecemos a la Iglesia Restauración, allá en Ponce, Puerto Rico. Reciba un gran saludo de todos los hermanos. Gloria sea al Señor. Allí estamos trabajando con los caballeros. Estamos supervisando a los caballeros de allá de Ponce, Puerto Rico, los de Estados Unidos, la ciudad de Chicago y también la ciudad de Tifton. Les enviamos un gran saludo a todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hacia adelante en el Señor. Gloria a Dios, ¿eh? Qué bendición, ¿verdad? Tener
aleluya, la visita de nuestros hermanos aquí con nosotros, aleluya. Y sabiendo también que Puerto Rico también recibe muchos inmigrantes, ¿verdad? Sí. Aleluya, muchos inmigrantes también allí en Estados Unidos, ¿verdad? Gloria a Dios, personas que muchas veces buscan alguna salida laboral, alguna el sueño americano, como muchas veces se dice. Gloria a Dios, pero nosotros entendemos y comprendemos, aleluya, que la necesidad del mundo, aleluya, solamente hay alguien que puede cubrir, aleluya, que es nuestro Señor. La palabra dice, aleluya, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, aleluya. Vayamos donde vayamos, en el país, estemos en donde estemos, sea rico, sea pobre aquel país, aleluya, sin Cristo, aleluya, gloria a Dios, la situación siempre será la misma. Sin Cristo, gloria a Dios, no tendremos nada, seguiremos de derrota en derrota. Mas cuando Cristo llena nuestras vidas, cuando Cristo, gloria a Dios, viene a cada uno de nosotros, aleluya, llevamos una vida de victoria en victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el hermano está trabajando con el departamento de apoyo, el departamento de los caballeros, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Tiene algún mensaje para los caballeros de aquí de que hablan en español, ¿verdad? De diferentes países. Gloria a Dios. Sabiendo que el trabajo de evangelismo, el trabajo, gloria a Dios, de llevar el evangelio, gloria a Dios, nosotros debemos de predicar con nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y que muchas veces, aleluya, el hombre, el ser humano, principalmente el varón, aleluya, gloria a Dios, descuida muchas veces su vida espiritual por el trabajo, quizás, aleluya, por diferentes situaciones, aquel que está encargado de la familia. Gloria a Dios, quizás no tenga tiempo para muchas veces participar de varios cultos en la iglesia, pero todas estas cosas no son, aleluya, un impedimento para nosotros estar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Y yo creo que allí en Puerto Rico, como en grandes, como en todos lados, aleluya, la situación es la misma, pero que, gloria a Dios, aleluya, tenemos un consejo para estas personas, aleluya, que no importa el lugar, no importa el trabajo, no importa las dificultades, siempre debemos estar buscando del Señor, aleluya. ¿Y cómo está trabajando este departamento allí bajo su supervisión, querido hermano? Sí, amén, gloria a Dios. Allí estamos dando culto. Mensualmente tenemos un culto de los caballeros. Estamos haciendo vigilias también, hacemos retiro. Gloria a Dios, y la gloria de Dios se está viendo grandemente. Empezó con un solo caballero, ya llevamos 16 caballeros en el área de Ponce. En el área de Chicago hay 5 caballeros, y en el área de Tifton hay 5 caballeros también. Gloria a Dios. Cada vez se van sumando más y más caballeros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Para aquellos que no comprenden, ¿verdad? El departamento de caballeros de nuestra iglesia, aleluya, son personas que están en comunión con la iglesia del Señor, pero que dan un paso más adelante, un comprometimiento con el Señor. Oh, aleluya. Más adelante, más al frente. Aleluya. Dejando quizás, gloria a Dios, muchas cosas que antes para ellas era difícil. Aleluya. Quizás de comprometerse aún más con la obra del Señor. Es un paso más adelante. Aleluya. Y recibe nuestro hermano, por ejemplo, que es del departamento. Aleluya. A buscar más del Señor. A comprometerse más con el Señor, aleluya, a comprometerse más con la obra de Dios, aleluya, y esto por supuesto tiene una recompensa de parte de Dios, aleluya, pues todo lo que el Señor coloca en nuestras manos, dice la palabra, aleluya, que nosotros debemos hacer como para el Señor, aleluya, debemos nosotros estar comprometidos con Él y con su palabra. Oh, aleluya, gloria a Dios, y uno de los trabajos que se hace mucho es el evangelismo, otras cosas que
Aleluya, el caballero, el hombre, aleluya, cristiano, debe proponerse y trabajar para el Señor. Aleluya, ¿tiene algún versículo, querido hermano? ¿Tiene alguna palabra para nuestros hermanos que están participando de esta programación en el día de hoy? Aleluya, para nuestros hermanos oyentes y televidentes, aquellos que están participando de esta programación, aleluya, para bendición y el elevo espiritual de sus vidas. Amén, sí, nos gustaría compartir con nuestros hermanos, en Efesios 6, versículo 10, y lee así como dice, en nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la espada de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Gloria sea al Señor. Aleluya. Tenemos que estar firmes ante las acechanzas del enemigo, estar revestidos de toda armadura, fortalecer esa armadura. Gloria sea al Señor, para cuando vengan estos tiempos difíciles, los cuales estamos viviendo en estos días, estar presto para dar la batalla de la fe. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y muy interesante cómo comienza esta palabra de las armaduras, ¿verdad? Allí en el versículo 1, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Querido hermano, usted que es el jefe del hogar, usted que es la cabeza, gloria a Dios, de su familia. Aleluya. Mire que muchas veces nuestro pensamiento como humano, como persona, gloria a Dios, como simplemente barro, polvo. Aleluya. Nosotros decimos: bueno, yo no puedo. Aleluya. Pero cuando yo pueda, aleluya, yo me voy a esforzar un poco más para comprometerme más con Dios. Sepa de una cosa: que usted nunca va a poder. Aleluya. Gloria a Dios. Con nuestras fuerzas humanas nunca vamos a poder. Aleluya, comprometernos más con el Señor, aleluya, y hacer la obra de Dios, aleluya, con nuestras fuerzas nunca vamos a poder, aleluya. Por esto la palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios, aleluya. Cuando nosotros comprendemos esto, nuestra carga que es pesada, oh, aleluya, nuestros problemas, nuestras dificultades, gloria a Dios, aleluya, es Dios el que nos da la fuerza. Es a través del poder de Dios, aleluya, que nosotros comenzamos a vencer todos estos obstáculos, todas estas barreras, entendiendo y comprendiendo que nuestra lucha entonces no es contra carne y sangre. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y aquello, gloria a Dios, que parecía difícil, ahora vemos la gloria de Dios siendo manifestada. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi querido hermano. Gloria a Dios, que Dios esté bendiciendo su vida. Enviamos también nuestros saludos de aquí de Brasil para Puerto Rico, para nuestros hermanos allí de Ponce, aleluya, de las diferentes ciudades, aleluya, donde está nuestro ministerio trabajando, gloria a Dios, para nuestros hermanos también, caballeros, aleluya, que Dios esté siempre bendiciendo sus vidas, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente, queridos hermanos, su despedida, querido hermano. Amén. Dios les bendiga a todos. Sigamos firmes en la palabra, sigamos firmes en el Evangelio, en el camino por el cual Dios ha trazado para nuestras vidas. Y Dios les bendiga y Dios les guarde. Solo imagínate.
puedo imaginarme una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme Gloria a Dios, y continuamos en esta programación, queridos hermanos. Aleluya, está con nosotros nuestro hermano en Cristo, Pastor Yariel. Aleluya, que también es una grata visita que tenemos aquí en la ciudad, que también proviene de Puerto Rico. Gloria a Dios, y nos está acompañando en esta mañana. Aleluya, ya van a tener tiempo aquellos que están siguiendo la programación, aleluya, de tener a nuestros hermanos en las diferentes programaciones de nuestra iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Pero está con nosotros en esta mañana nuestro pastor. Aleluya, que se presente en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos que están aquí conectados y pueden vernos a través de las pantallas. Los saludamos en el nombre de Jesús con un fuerte abrazo a todos y que Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Pastor Yariel Cruz. Venimos desde Puerto Rico, ciudad de Ponce. Estamos aquí en Puerto Alegre visitando a nuestros hermanos y aquí participando de todo lo que estamos haciendo. Aleluya. También estuvimos allí en la Escuela de Perfeccionamiento de Obreros, ¿verdad? Aleluya. Y aprendiendo de la palabra de Dios, perfeccionando nuestras vidas como obreros de la casa del Señor. Aleluya. Nuestro pastor, que es pastor de la iglesia entonces allí de Ponce. Aleluya. Como este es un programa de departamento de apoyo al extranjero. Gloria a Dios. Y como decíamos allí en el principio de esta programación, aleluya, una dificultad muy grande, gloria a Dios, que en cada país, en cada sociedad, aleluya, ocurre, ¿verdad? Es la llegada de personas que son inmigrantes, extranjeros, aleluya, con aquel sueño americano. Aleluya, aquello que muchas veces hasta el enemigo coloca en sus vidas. Aleluya, vete a tal lugar porque allí vas a avanzar. Aleluya, ve para tal lugar. Aleluya, porque allí el sueño americano va a ser realizado. Aleluya. Y se encuentra con una realidad totalmente diferente a la que quería encontrar. Aleluya, más la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Aleluya, que a cada paso que nosotros damos, aleluya, tiene que ser dirigido. Aleluya, por revelación de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando tenemos una vida postrada en la presencia de Dios, aleluya, en el lugar donde nosotros estemos, aleluya, sea un lugar bendecido, o sea un lugar donde estemos luchando, gloria a Dios, sabemos que Dios está con nosotros, aleluya, y que Dios tiene, aleluya, la salida, el escape, aleluya, para bendecir nuestras vidas, aleluya, porque ciertamente, aleluya, la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y en esta mañana, gloria a Dios, voy a pedir a nuestro pastor, aleluya, que ya va a tener oportunidades también para estar conversando con todos ustedes en las diferentes programaciones, pero que en este momento, en estos minutos finales de esta programación, aleluya, dando una palabra, un incentivo, gloria a Dios, para aquellas personas que justamente está sufriendo allí, gloria a Dios, quizás en su hogar, en su familia, en diferentes situaciones que el enemigo, gloria a Dios, el enemigo de nuestras almas, gloria a Dios, quiere entristecer, aleluya, y muchas veces logra, gloria a Dios, que una persona parece que pierde las esperanzas, pero tenemos una esperanza, ¿no es así, pastor? Amén, gloria al Señor, claro que sí. Aleluya. Interesante. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un hombre, cuando el Señor llega a la vida del ser humano, todo cambia, todo comienza a tener un camino acertado, ¿verdad?, en la vida, pues muchas veces yo hablaba, el Señor ministraba conmigo acerca de esta palabra, ¿verdad?, Mateo capítulo número 6, 5 y 6, ese sermón cuando Jesús está hablando exactamente a personas que andaban quizás
no con un norte, ¿verdad?, como el Señor quiere que nosotros caminemos. Ciertamente el hombre está buscando lo mejor para su vida, para su familia, para sus hijos. Aleluya. Es natural, ¿verdad?, que esos pensamientos lleguen a nuestra vida, y la palabra nos llama a que nosotros luchemos y que nosotros trabajemos. Pero muchas veces los afanes de la vida, Jesús termina el capítulo número 6 de Mateo hablando acerca de los afanes de la vida. Y el hombre se olvida que Dios tiene planes, propósitos con nosotros. Es muchas veces difícil nosotros enfocarnos en el plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida, porque casi siempre es contrario a nuestro pensamiento, que es limitado. Nuestro pensamiento es limitado. No podemos quizás ver más allá de lo que nuestros ojos alcanzan. Nuestro pensamiento puede dictar a nosotros lo que la sociedad, este sistema mundano, ¿verdad?, que estamos viviendo, que se encarga de aprisionar, de mantener preso el alma, el pensamiento. Y justamente a eso Jesús vino, ¿verdad?, al mundo, para este proyecto maravilloso, eterno, llamado iglesia, donde estamos nosotros, donde el Señor tiene, aleluya, todos los caminos para introducirnos ahí, nosotros poder llegar a esa voluntad perfecta que Dios tiene preparada para nosotros, que no hay una cosa más maravillosa que esa. Pastor Eduardo hablaba acerca del sueño que nosotros tenemos, y sueños que nos vende el mundo, que muchas veces no son reales, que están basados en el beneficio de otra persona, ¿verdad?, de una compañía, de un gobierno, de tantas cosas en esta tierra. Pero el gobierno del cielo tiene para cada uno de nosotros un plan perfecto, y no hay nada más lindo que el hombre pueda caminar en ese camino, en ese plan, aleluya, que hace al alma libre. Porque no hay ningún dinero, no hay ninguna meta que yo pueda alcanzar que me dé la libertad del alma. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, a una persona que va tras el sueño americano, es triste nosotros ver muchas personas que llegan a los Estados Unidos, a Puerto Rico, sin documento, ¿verdad?, haciendo, o quizás con un plan de trabajar y de alcanzar algo en su vida. Y hay algo que yo he aprendido, hermano, que cuando nosotros planificamos sin el Señor, todos los planes terminan en frustración. Por eso nosotros vemos muchos artistas millonarios, jugadores millonarios, gente que ha alcanzado fama, que su vida termina siendo un desastre, terminan suicidándose, terminan haciendo tantas cosas, porque no hay nada que pueda comprar la tranquilidad mental, la paz, la seguridad que solamente Cristo puede dar. Aleluya. Aleluya. Cuando nosotros nos podemos negar a nosotros mismos, cuando nosotros podemos poner toda nuestra vida en las manos del Señor, no hay nada más maravilloso. Dios se encarga de nuestros hijos, del futuro de nuestros hijos, de toda nuestra vida, aún de la iglesia, de todo. Pues la palabra habla y la palabra es verdad, la palabra no miente, gloria a Dios. Y hemos experimentado eso en nuestra vida. Y hace poco tiempo, ¿verdad?, tampoco como 25 días atrás, cuando Dios comienza a darle un giro, ¿verdad?, en nuestra vida. Que no simplemente es uno como individuo servir al Señor, sino que Dios ha preparado una familia espiritual, una iglesia, un cuerpo, aleluya, gloria a Dios. Algo tan grande, tan poderoso, que yo le invito a todo el que pueda estar viendo esta programación, que no haya podido dar ese paso de entregar su vida a Jesús por diferentes pensamientos, por diferentes cosas que llegan a la vida. Yo le invito a que dé un paso, porque lo que cambia nuestra vida simplemente es un acto de fe, de nosotros poner la confianza en Jesús. Y ahí es que comienza, luego de ese paso, comienza nuestra vida a dar un giro de 360 grados. Aleluya. Y como dice el apóstol Pablo, que, ¿verdad?, que nuestra vida va en aumento, nuestra fe va creciendo, nuestra relación con Dios cada vez más cercana, y ahí nosotros podemos experimentar la gracia y lo maravilloso que es Dios en nuestra vida. Cuando nos introducen en una familia espiritual, nosotros estamos aquí, nosotros vivimos en Puerto Rico, estamos casi a 5.000 kilómetros de distancia, pero cuando nosotros llegamos aquí a la comunidad de fe,
a la iglesia aquí en Puerto Alegre. Y, aleluya. Y comenzamos nosotros a confraternizar con nuestros hermanos. Es algo tan maravilloso que es como si uno de toda la vida se hubiera conocido. Una confianza, una unidad espiritual. Caminamos una sola alma, en un mismo pensamiento. Es algo extraordinario. Así que invitamos a todo aquel que esté afanado, que esté cansado, que esté triste, que esté acongojado, enfermo, como sea que esté tu vida, vengas a Jesús. Aleluya. Aleluya. Y entres en ese plan perfecto y maravilloso que Él tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos orar, mi querido pastor. Aleluya, en estos últimos minutos. Gloria a Dios. Es justamente a través de la oración, querido amigo, usted que está viendo, Dios en esta mañana puede ser algo tremendo en tu vida. ¿Puede orar, pastor? Sí, Señor, vamos a orar ahí. Póngase en comunión ahí en su casa. Saque este tiempo, aleluya. Pare los quehaceres en esta hora y vamos a la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios en esta hora. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Damos a ti toda gloria y toda honra. Yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me has permitido estar aquí, Señor. Aleluya, en llegando al hogar de tantos hermanos, Señor, de tantas vidas, Padre, en esta hora yo clamo en el nombre de Jesús y pido que tú seas obrando poderosamente, Señor, en la vida de mis hermanos, allí tocando, Señor, allí fortaleciendo, allí obrando, Señor. Tú conoces la necesidad perfectamente, Padre mío, tú conoces, Señor, nuestra vida. Yo te pido en esta hora por los hermanos que han sacado este momento para orar, Señor, mira su condición, algunos enfermos, cansados, acongojados, otros alegres, otros cantando, dando gloria. Te pido en esta hora que tu Espíritu Santo obre, ministre a cada corazón de forma maravillosa. Seas tú obrando milagros, Jesús, prodigios, sí, maravillas en nuestras vidas, Señor amado, y seas tú obrando poderosamente en cada uno. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Y en el nombre de Jesús pido todas las cosas. Amén. Amén, y gracias, Jesús. Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Que Dios esté bendiciendo sus vidas, nuestros hermanos que están aquí también. Gloria a Dios. Llegamos al final, queridos hermanos. Que Dios esté bendiciendo vuestras vidas en este día. Aleluya. Y crea, gloria a Dios, Cristo es la salida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro. Paz, oración y unión. Aleluya. Junto a ti puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme. Solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo